La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es: ¿el coche eléctrico una gran mentira para el medio ambiente? Este reporte fue sacado directamente de motor.es y además de los estudios de Volvo Cars. Textualmente dice de la siguiente manera: el que podría considerarse el informe más exhaustivo hasta la fecha pone de manifiesto que no todo lo que rodea el coche eléctrico es tan respetuoso con el medio ambiente como muchos estamos asegurando. La reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow, COP26, ha puesto de manifiesto que la intención de los gobiernos e instituciones para acelerar la transición hacia la movilidad enteramente eléctrica cuenta aún con muchos puntos negros que deben resolverse para que resulte viable cumplir los objetivos marcados. Ya lo pudimos comprobar con el análisis del pacto no vinculante alcanzado en dicha conferencia, y lo mismo pasa cuando se presta atención al informe como el de ASEA, que pone de manifiesto que algo tan relevante como la infraestructura de carga está lejos de ofrecer un entorno propicio para el crecimiento sostenible y sólido del vehículo eléctrico en Europa. Pero existen otros problemas, en este caso relacionado directamente con la huella de carbono total, que un vehículo eléctrico arrastra durante toda su vida útil. Y es que se tiende a pensar que este tipo de movilidad es considerablemente más limpia que la tradicional de motor térmico. Y sí, puede serlo, pero para ello deben darse unas condiciones muy concretas. Revisamos inmediatamente el informe que presenta la marca Volvo y estos son los resultados. Son muchos los fabricantes que se han comprometido con abandonar la producción de coches dotados a motor a combustión en los próximos años, y Volvo es uno de los más ambiciosos. Volvo Cars se ha comprometido a vender únicamente coches totalmente eléctricos a partir del año 2030, decisión que la marca sueca considera un paso clave para alcanzar la neutralidad climática total en toda la cadena de Volvo para el año 2040. A corto plazo, Volvo Cars está trabajando para reducir la huella de carbono de vehículos en un 40% entre el año 2018 y 2025. Este plan es uno de los más ambiciosos de la industria e incluye el compromiso de comunicar sus avances a partir de acciones concretas a corto plazo de forma fiable, incluida la divulgación de la huella de carbono de todos sus modelos nuevos. Y gracias a esto es que podemos presentar este informe. En este contexto, Volvo ha publicado en el pasado COP26 un informe muy completo en el que ha detallado y analizado las emisiones producidas de tres de sus vehículos: el Volvo C40 Recharge, el Volvo XC40 Recharge y el Volvo XC40 Térmico. Los dos primeros son modelos 100% eléctricos y el informe tiene en cuenta todos los procesos que comprenden la fabricación y utilización del vehículo: producción, refinamiento, materiales, fabricación de baterías de ion de litios, manufactura del vehículo, utilización y proceso final de la vida útil o reciclaje de baterías. En el informe concluyen que la huella de carbono del Volvo C40 Recharge muestra una gran reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el vehículo motor a combustión, especialmente si el automóvil está cargado con electricidad procedente de energías renovables, concretamente la eólica. Igualmente, dicha huella también es menor que la del C40 Recharge, principalmente gracias a su nueva aerodinámica. Sin embargo, el informe hace un hincapié realmente interesante. Podemos extraer más conclusiones relevantes para el desarrollo y evolución del vehículo eléctrico, y que los organismos y administradores encargados de hacer viable la transición deban tener muy presentes. El vehículo eléctrico es una muy buena idea, pero va a lo siguiente. En este punto del informe se confirma lo siguiente y es una opinión de la marca Volvo: el coche eléctrico supone un factor diferenciador real para el medio ambiente, solo si se dan las circunstancias adecuadas. Estos son los tres principales objetivos. Número 1. Recargar con energías verdes. Número 2. Reducir las emisiones en los procesos de fabricación. Número 3. Mejorar los procesos de reciclaje. El informe de Volvo pone de manifiesto la importancia de estos tres puntos al determinar las emisiones que genera cada proceso relacionado con la vida útil de un vehículo. A grandes rasgos, un Volvo CX40 Recharge que cubra 200.000 kilómetros genera la nada despreciable cantidad de 54 toneladas de CO2 si ha sido cargado con un entorno de mix energético global. Esto significa en el que la electricidad generada se obtiene en un 80% a partir de combustibles fósiles,
además de un 13% renovables y un 7% nuclear. 54 toneladas de CO2 en contaminante cuando el vehículo eléctrico cubre los 200.000 kilómetros no es para nada ecológico. Sin embargo, cuando este mismo vehículo ha sido utilizado en el entorno llamado Mix 28, es decir, el generado por 28 principales países europeos, dicha cifra bajará hasta las 44 toneladas de CO2. Finalmente, en un entorno ideal de energía 100% verde, el Volvo XC40 recargable generaría 27 toneladas de CO2 durante estos 200.000 kilómetros. Estos números adquieren un contexto pleno al compararse con los generados por el Volvo CX40 de motor térmico, el cual precisamente en los 200.000 kilómetros se encuentra en 59 toneladas de CO2, muy parecidas a las 54 toneladas de la versión eléctrica. Esto sí, depende de las condiciones de uso y dónde cargues el producto y de dónde provenga la energía con la que cargas tu vehículo eléctrico. Hablemos ahora del aluminio, la batería y los aceros para los vehículos eléctricos. Si bien el informe pone de manifiesto que la procedencia de la energía es vital a la hora de reducir la huella de carbono de un vehículo eléctrico, también contextualiza con precisión la importancia de los procesos previos al uso de los mismos y en comparación con los vehículos tradicionales. Y es que, tal y como se indica en la siguiente tabla, el proceso de producción de refinamiento de los materiales necesarios para la fabricación del Volvo CX40 Recharge supone la generación de 17 toneladas de CO2, lo que en práctica significa 3 toneladas más de CO2 que en el caso de la configuración bajo motor térmico del CX40. Igualmente, la versión eléctrica del SUV sueco genera más emisiones durante el proceso de fabricación, 0,2 toneladas de CO2 bajo los 200.000 kilómetros, y también más emisiones en proceso de final de vida útil y o reciclaje, 0,1 toneladas de CO2 bajo 200.000 kilómetros en relación al CX40 térmico. El informe de Volvo también destaca que la producción de aluminio es responsable del 30% de las emisiones en la fase de fabricación, mientras que a la batería le corresponde el 28% y a la del acero el 19. Hablemos en ese momento de las conclusiones. El informe lo puedes descargar aquí en la parte de abajo de la descripción de este video. También te voy a dejar los enlaces para que visites motor.es y estudies todo lo que estamos aquí hablando. Además, ofrecen más datos de los que se determinaron por el camino recorrido por el coche eléctrico en la última década, así como el camino que aún queda por recorrer para poder afirmar con rotundidad que este tipo de movilidad es la respuesta definitiva a los problemas que relacionan al medio ambiente con el transporte por carretera. Volvo, por su parte, ha sacado las siguientes conclusiones. El Volvo C40 Recharge genera aproximadamente un 5% menos de huella de carbono total que el CX40. Algo principalmente debido a mejores propiedades aerodinámicas. La muy probable reducción futura de la intensidad de combustible fósil en el mix eléctrico de la Unión Europea 28 será clave. Sin embargo, se logra una huella de carbono significativamente menor cuando se recarga automóvil con energía renovable, fuentes eólicas o solares. La producción de aluminio y los módulos de baterías de iones de litio genera una huella de carbono relativamente alta, con una contribución de aproximadamente un 30% cada una a la huella total de los materiales y componentes del C40 Recharge. La elección por la metodología tiene un impacto significativo en la huella de carbono total, por lo tanto, se debe tener cuidado al comparar los resultados de este informe con los de otros fabricantes de vehículos. Ahora el turno es de las administraciones y gobiernos, que son quienes realmente tienen la llave del éxito del vehículo eléctrico, que pase de manera inexcusable por generar un entorno y circunstancias que lo hagan viable y rentable. Bueno, señores, esto es lo que yo quería dejarles a ustedes aquí en este video, particularmente que conocieran este informe de motor.es, traído además por los estudios de Volvo con el C40, el CX40 y el CX40 térmico. Considero que el vehículo eléctrico es totalmente viable. Sin embargo, los gobiernos son los que tienen que facilitar que nuestras electrolineras y la recarga de los vehículos eléctricos no provenga de la quema de carbón, porque no estaríamos haciendo absolutamente nada, sino generar fuentes totalmente ecológicas, eólicas
y además por paneles solares. Allí sí estaríamos hablando de neutralidad plena. Mientras que los vehículos eléctricos se sigan recargando de forma convencional con el MIS actual, las emisiones de CO2 no van a bajar. Por más limpio que pretendas que un vehículo eléctrico sea, si los gobiernos no ponen las condiciones ideales y no tienen la infraestructura necesaria, de nada servirá la creación de estos nuevos productos dentro de la industria.